Gracias a todos. Y lo que vamos a trabajar entonces serán precisamente estas estrategias de educación inclusiva pensadas desde el diseño universal y los ajustes curriculares que tenemos que implementar para llevarla adelante, ¿no? La idea, ¿cuál es? Desarrollar algunos desafíos, ¿no es cierto?, y estrategias claves para enseñar a todos los estudiantes con o sin discapacidad. Desde el diseño universal para que todos puedan aprender desde aprendizajes relevantes, ¿no es cierto? Y participando dentro del aula y la escuela común con vistas a la construcción de una educación inclusiva y de calidad para todos. Esperamos que, bueno, les sea a todos ustedes provechoso. Quiero agradecer muy particularmente también esta presencia, esta gran presencia que tenemos hoy en este webinar y a cada uno de los incluso amigos que tengo allí que estoy viendo conectados. Bueno, y antes de empezar a hablar respecto al aula, es importante trabajar algunos marcos generales de la educación inclusiva. La educación inclusiva que en definitiva hoy realmente nos compromete porque es un derecho. Es un derecho para las personas con y sin discapacidad. Y ese derecho que hoy reconocemos nos insta a reconstruir a nivel sociedad, quiénes somos y cómo vamos a hacer una educación de calidad para todos. Implica mejorar políticas a nivel macroeducativa, a nivel del sistema educativo, pero acá lo que he querido un poco graficar en este esquema es que esta educación inclusiva como derecho, evidentemente, también influye a nivel microeducativo, porque a nivel microeducativo, y ahí en este gráfico, ¿no es cierto?, que va justamente concretizando esta educación inclusiva en la escuela común, que tendrá que reconstruirse como escuela inclusiva, una escuela para todos, una escuela con políticas, culturas y prácticas inclusivas, como diría Melanie Scott. Porque no basta solamente con tener un proyecto educativo que nos esté diciendo que es inclusivo, si en definitiva en las prácticas concretas no lo estamos viendo. Esa institución inclusiva, esa escuela inclusiva tendrá que concretarse en esa unidad más pequeña que es, y allí ese nivel de concreción, en el aula. El aula que también debe construirse como inclusiva. Esa aula que en definitiva justamente va a trabajar desde esa diversidad de sujetos, desde esa diversidad de estudiantes conformada heterogéneamente, para enseñar a todos, con todos y en todo momento. Esa aula inclusiva que en definitiva nos lleva y nos impone trabajar de distintas maneras a nivel de enseñanza. De allí que el nivel más concreto en este gráfico sea justamente implementar este diseño universal para la enseñanza y el aprendizaje de todos. En definitiva, pensar el diseño universal es pensar estrategias ya concretas para hacer realidad ese desafío que nos impone el derecho a una educación inclusiva. Y hablando un poco de diseño universal, voy a tomar acá justamente la definición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ¿no es cierto? Que lo que nos dice es, diseño universal se entenderá el diseño de productos, de entornos, programas y servicios que pueda utilizar todas las personas en mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Es decir, si podemos diseñar para todos, no tenemos que diseñar para unos y otros. Asimismo, dice el Centro de Aplicación de Tecnologías Especiales, el CAST, que dice, un currículum diseñado universalmente está diseñado desde el principio para tratar de satisfacer las necesidades educativas del mayor número de usuarios, haciendo innecesario el costo proceso de introducir cambios, una vez que ya está diseñado, para algunos a ese currículum general. Fíjense que acá lo que justamente estamos haciendo hincapié es la posibilidad de estructurar este diseño universal para que en definitiva contenga a todos,
porque está pensado para todos y cada uno. Y bueno, y justamente llevando esta concreción que decíamos, el aula común, el aula con todos, de todos, en este momento y en todo momento, esa aula común tendrá que permitir, y diríamos, garantizar acceso, permanencia y egreso de esa aula común. Porque, insisto en esto, no es un aula prestada por un rato que le vamos a dar quizás a una persona con discapacidad, y que decimos, bueno, que venga un rato, como sucede mucho actualmente en las prácticas cotidianas. Un rato, ¿por qué? Porque le digo hasta tercer grado, hasta tercer año, o en secundaria no, primaria sí, y en definitiva estoy en ese sentido atentando contra sus derechos, estoy poniendo barreras a sus posibilidades de participación en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, necesitamos garantizar este acceso, permanencia y egreso del aula común. Para lo cual vamos a ajustar, y acá el gráfico que he tratado de, es muy simple, de diseñar justamente en esta relación de, que hace a lo que, a lo que es el currículum. Acuérdense que el currículum implica, nosotros hablamos quizás desde una de las definiciones más simples, entender el currículum como aquel que responde a estas preguntas básicas, que son el por qué, para qué, qué, cómo, cuándo, dónde, a quién, enseñar, evaluar. Cuando nosotros podemos responder todas esas preguntas, en definitiva, y quizás, bueno, algunas más, estamos justamente armando un proyecto pedagógico para nuestros estudiantes, que implica pensar en un diseño curricular escrito, y ahí el gráfico, ¿no? Que es, en donde encontramos este diseño curricular, desarrollo curricular y evaluación curricular, en el cual encontramos justamente esta mutua influencia entre estos tres procesos clave para poder ajustar el currículum. Decimos diseño porque es el texto en contexto, dirían algunos autores, en tanto aquello escrito del currículum, el desarrollo en tanto implementación curricular, es decir, llevarlo a la realidad, y la evaluación curricular, en tanto justamente el seguimiento de todo este proceso. Y cuando decimos, hablamos de este diseño curricular desde el enfoque de este diseño universal, sin duda nos insta a una nueva forma de ser docente, porque vamos a tener que enseñar a la diversidad en el aula y en la escuela común desde este diseño universal. Y tendremos que aprender justamente cómo hacerlo. Y esto a veces nos resulta como una carga como pesada. Muchos nos dicen, bueno, pero yo no fui formada por esto. Bueno, y ahí está la necesidad de formación y actualización que tenemos todos los profesionales en cualquier área en la que nos encontremos, de poder actualizarnos y realmente en esto llevar adelante la tarea que nos corresponde, para lo cual no estamos solos. Lo importante en esto es pensar esta tarea como una tarea reflexiva, siempre crítica, pero en relación con otros. Una tarea colegiada que tiene que ser cooperativa. Primer aliado, los otros, los otros docentes y los mismos estudiantes. Pero también las familias. ¿Quién sabe más de sus propios hijos que la familia? La comunidad educativa, los profesionales de apoyo, que son excelentes colaboradores en esto, pero que no deben reemplazar la figura docente, son colaboradores. Los otros implicados en la comunidad. Entonces, en esto, no pensar es como una tarea en soledad, sino como una tarea colegiada, cooperativa, que vamos a ir construyendo juntos, para no pensarlo así como, ¡ay, qué sobrecarga! ¿Qué puede significar? ¿Y con qué finalidad? La finalidad es enseñar para aprender a aprender, ¿no? Es decir, porque en definitiva, contenidos, memorizar contenidos, aprender contenidos, deja de ser relevante en la sociedad actual. Necesitamos tener esta actitud y este gran aprendizaje del aprendizaje, el aprender a aprender, el aprender a hacer. Hacer como actitud, ¿no es cierto?, como valor a convivir, hacia una formación integral y ética, porque es justamente eso lo que nos va a quedar a futuro,
Hoy, sobre todo con este desarrollo de las nuevas tecnologías, el acceso a la información y a la comunicación hoy es muy fácil. Entonces, ya no importa la cantidad que puedo saber, sino la calidad de ese aprendizaje. Por tanto, lo relevante va a ser justamente buscar la calidad de esa enseñanza y esa educación. Y bueno, decíamos, diseñar el currículum como uno de los aspectos primeros. Decíamos que este diseño curricular implica prever la acción, escribirla, pensarla, proyectarla, pero tenemos que planificar para todos, no para unos y otros o algunos o la mayoría. En esto de planificar para todos es un gran desafío, para lo cual vamos a necesitar conocer quiénes son nuestros estudiantes. Hacer ese diagnóstico inicial, ese diagnóstico, pero que a mí me gusta hablar de un real conocimiento, un conocimiento que me ayude a comprender quién es el otro, qué necesita el otro. Porque no me interesa tanto un diagnóstico que me diga, bueno, tengo un niño con síndrome Down, si en definitiva no lo conozco. Porque el hecho de que sea un niño síndrome Down no quiere decir que va a ser igual al otro niño síndrome Down que tuve el año pasado. La singularidad del sujeto es fundamental, para lo cual evidentemente yo no puedo tratar a los sujetos en función y a mis estudiantes en función a categorías clasificatorias. Los tengo que entender como personas. Cada persona, ¿no? En su contexto, de allí la necesidad de conocer qué sabe, su conocimiento, pero también su contexto áulico inmediato, cómo se relaciona, cómo se maneja a nivel de sus interacciones, pero también su contexto institucional, su contexto familiar, su contexto social. ¿Y cómo lo voy a conocer? Básicamente a través del diálogo. El diálogo con los propios estudiantes, con los otros profesores, con las familias, y esto, ¿no? El diálogo como una herramienta clave en este desarrollo de educación inclusiva, con una real comunicación, con la observación. Tenemos que partir de este diseño de currículum pensando que todos, y digamos con la convicción de que todos deben aprender ese currículum común. No que porque tiene alguna capacidad intelectual no va a poder aprender algún contenido específico, la física, la química, que es tan complicada. Bueno, tendremos que pensar cómo facilitamos, y ahí está la cuestión, cómo facilitamos o brindamos los accesos y los ajustes necesarios para que todos y cada uno puedan aprender desde ese currículum común. Entonces, porque una persona tenga un problema, digamos, motor y esté, digamos, sea usuario de silla de ruedas, no significa que no pueda tener la hora de gimnasia. Hay tantas actividades que puede hacer en gimnasia. Entonces, que puede compartir también con sus compañeros. Y bueno, y en esto, lo que sí vamos a tener que buscar para todos, enseñar contenidos relevantes y competencias relevantes, ¿no? Y conocimientos relevantes, atendiendo a todas las dimensiones de la formación humana. ¿Y por qué decimos relevantes? Porque a veces estamos enseñando cuestiones que son muy superfluas, llenando de contenido, haciendo, ¿no es cierto?, muy pesado, sobre todo, bueno, en nuestro sistema, el secundario, cargado de contenidos, sigue siendo sumamente enciclopedista. ¿Y cuál es, digamos, realmente la relevancia? Pero eso pensando para todos, porque no es que, oh, bueno, porque tengo una persona con discapacidad, le enseñemos cuestiones funcionales solo para él. No, significa, insisto, desde el currículum común, todos aprenden todo lo que es relevante para todos. La cuestión es seleccionar qué es eso relevante para todos y focalizar en esas competencias y en esos objetivos, guiarse por esos objetivos de enseñanza que van a ser clave. También vamos a tener que priorizar metodologías activas de enseñanza. Trabajos cooperativos, que eso ya vamos a desarrollar un poquito más. Trabajos que tienen que ver con la enseñanza por proyectos. Trabajar con, digamos, estudios de caso, mapas conceptuales.
Podemos trabajar, por supuesto, con proyectos que sean autónomos, autogestionados, que demanden juicio crítico, en fin. Tratando de reducir estas exposiciones lo más, digamos, lo más posible para que justamente dar pie a las interacciones. En todo caso, si hago exposiciones que sean dialogadas, que permitan realmente una interacción fructífera, pero que la podamos variar con otras metodologías que sean realmente las que más se usen en el aula. Y actividades que también sean reflexivas, que justamente demanden resolución de problemas, contextualización, indagación, investigación, tratando de desarrollar todas las inteligencias humanas. Pues sabemos que tenemos varias inteligencias, ya sabemos que tenemos, según Gardner, ¿no? Y el tema es que todos tenemos todas las inteligencias, podemos desarrollarnos en algunas más que en otras. La cuestión es que tenemos que poder desarrollar todas esas inteligencias y tener la posibilidad, la oportunidad de desarrollarlas dentro de la escuela y el aula común. También al planificar, y esta previsión implica planificar de modo flexible. ¿Por qué decimos de modo flexible? Porque tendremos que pensar en estos ajustes desde dos criterios claves, que son, ¿cierto?, la variación, ¿cierto?, y la singularidad. ¿Cómo en esto, la singularidad y la variación de la estrategia, la ajustamos a esa singularidad de cada uno de nuestros sujetos, de cada uno de nuestros estudiantes? Entonces, ajustar la mediación es una de las primeras cosas. ¿Por qué ajustar la mediación? Porque sabemos que hoy el aprendizaje es un aprendizaje colaborativo, no es un aprendizaje en soledad. Ese aprendizaje se construye a sí mismo con una mediación del adulto, de un compañero que sabe más y que puede ayudarme. Quizás hoy sabe más mi compañero de matemática y me puede ayudar en otra materia, le puedo ayudar más porque yo sé un poco más de cómo enseñarle a dibujar o quizás hacer el movimiento de gimnasia o aquella cuestión que me han pedido en alguna otra asignatura. Entonces, en esto, buscar siempre esta mediación, mediación del docente, de otros compañeros, buscando la autonomía, ¿no es cierto? Es decir, acompañar el primer proceso en esta zona de desarrollo próximo para lograr después justamente esa autonomía, esa autodeterminación. Y tendremos que variar opciones. Y en esto hago hincapié en una cuestión. Es simultáneo, no para unos y para el resto, ¿no? Es decir, porque a veces, ¿qué pasa hoy con este sentido que le hemos dado a veces a las adecuaciones curriculares que se desarrollan en el aula? Resulta que los alumnos en general están haciendo una actividad física y el alumno con discapacidad intelectual quizás está haciendo un dibujito, ¿no?, que no tiene nada que ver con el currículum común. Insistimos en esto, si hacemos variamos opciones, variamos para todo. Entonces decimos, bueno, vamos a trabajar física. Bueno, quizás unos estén haciendo un experimento, los otros están mirando un video en internet, el otro grupo está trabajando cuestiones que tienen que ver con las lecturas de texto. Y en esto volvemos al tema de cómo vamos a desarrollar también las inteligencias múltiples, trabajando en esa variedad. Con opciones también que tienen que ver con lo perceptivo, es decir, porque evidentemente algunos necesitarán para saber y ubicar, ¿no es cierto?, los materiales, los textos, necesitarán, quizás porque tengan baja visión, tener a disposición textos que puedan agrandar, que puedan achicar, que eso lo tenemos con las nuevas tecnologías, o necesitaremos no solamente trabajar a nivel visual, sino auditivo, o al contrario, ¿no es cierto? Tendremos que trabajar diversidad de lenguaje, porque quizás, como decimos, la cuestión está en que tenemos quizás alumnos extranjeros, opciones en medios y materiales, que podamos tener esta riqueza de materiales para que en definitiva todos pues tengan oportunidades de acceder a ellos, opciones de expresión, de comunicación, en definitiva, diversidad de oportunidades. Pero también tenemos que diseñar el currículum según desafíos implicados. Y acá hablo de desafíos en tanto que alguno quizás necesite tenerlo más simplificado, otros necesiten tenerlo
más complejizado, ¿no es cierto? Entonces, en esto tenemos que considerar capacidades y necesidades, pero siempre con altas expectativas cada uno. Ofrecer en esto niveles, digamos, más que niveles, yo hablo de oportunidades y opciones más o menos complejas, a veces refuerzos para profundizar, o bueno, para trabajar el procesamiento, la información, el análisis, la memorización, algún tipo de ayuda, de memoria, digamos, de guías para la memoria, preguntas guiadas, bueno, en fin. Tenemos que también ofrecer variedad de opciones para incentivar la motivación, el interés, que esto a veces nos cuesta tanto como docente. Y tenemos que recurrir precisamente al estudiante para saber qué es lo que le interesa. Si nosotros les damos variedad de opciones y que ellos puedan elegir, evidentemente van a elegir en función de sus intereses. Entonces tenemos que recurrir también a él para que justamente como estudiante nos pueda ir dando esas alternativas que quizás a mí no se me ocurren como docente. Planear múltiples opciones también en el uso de la tecnología que hoy nos tiene realmente tan desafiantes. Y que nos ayuda tanto por la versatilidad que implica, por la capacidad de transformación, es decir, yo, como decíamos recién, un texto grande, lo puedo tener, digamos, leído si quiero para una persona con problemas de visión, entonces lo puedo traducir desde la misma computadora a ese texto que una vez está en un PDF, o como decíamos, agrandar o achicar las imágenes. La búsqueda, por supuesto, de imágenes más nítidas que le puedo dar mayor o menor contraste. También las posibilidades de conectividad que tienen las tecnologías de búsqueda, ¿no es cierto?, de información en otros medios. La posibilidad de asistir a un sujeto que, por ejemplo, solo quizás mueve un dedo de su mano, como tenemos nosotros aquí a una alumna, y que, bueno, si no tuviera una computadora no podría escribir. Entonces, todas esas herramientas tenemos que estarlas pensando, ¿no? Ahora, una vez que tenemos el currículum ya diseñado, ese currículum flexible, porque tiene que tener todas estas opciones y mejorable siempre con posibilidades de ajustar, tenemos que desarrollarlo y llevarlo a la práctica. Y bueno, y acá una imagen de Tonucci, que bueno, creo que es en esto, ¿no? Una imagen que para mí es muy importante, la imagen de la ayuda mutua. Una niña ayudando a un niño, ¿no? A dos niños diversos y que se están ayudando en esto de aprender, que es tan importante, ¿no? La colaboración. Por eso, y digo, parto en esto puntualmente porque una de las cuestiones claves cuando hablamos del desarrollo, de esta implementación del diseño universal en el aula inclusiva, un punto clave es desarrollar un entorno acogedor y enriquecedor para es clave, en donde podamos vivir y experimentar estos valores porque los estamos viviendo, porque sé que me están respetando, no me tienen que decir qué es el respeto, porque es algo que lo vivo. Respeto que como decimos, nos genera además la posibilidad de este apoyo mutuo, de este ayudarnos, generando un clima realmente cordial, solidario, en donde realmente sintamos que es un ambiente justo, que tenemos todos un trato justo, igualitario, equitativo. Trabajar ese aula de forma heterogénea, diversa, movilizar un diálogo multidireccional en donde realmente nos escuchemos unos a otros. Fomentar redes de apoyo, esto que decíamos recién, que es fundamental, desde un vínculo de confianza con el docente y con mis propios compañeros, que eso tenemos que ir desarrollando y como gestores del aula el docente mucho puede hacer. El sentido de pertenencia de todos, y esto yo siempre doy este ejemplo porque a veces nos pasa que cuando hablamos de integración, porque no son inclusiones, el docente nos dice, bueno, yo tengo 30 alumnos y un TGB. No, no, no es que tengo 30 alumnos y un TGB, yo tengo 31 alumnos. 31 alumnos diversos. Y no podemos seguir estigmatizando a ese alumno porque, ¿no es cierto?, tiene una necesidad puntual. Entonces, considerar todos pertenecientes al aula es clave para realmente hacerme cargo de esta tarea docente
que es la que hoy tenemos que transformar, y que ayer era solo enseñar para uno. Entonces, abordar los conflictos de forma constructiva, los errores que pueden ser fuentes de aprendizaje, una disciplina que se vaya construyendo con normas compartidas, no con miedo, ¿no? Que estas veces, ¿no? Esta cuestión que muchos estudiantes tienen, ¿no? El miedo a la agresión de algunos, por suerte son pocos docentes, pero que lamentablemente ejercen una influencia muy, muy marcada en el futuro de esos niños, ¿no? Es importante que nosotros como docentes sepamos comprender, conocer a nuestros estudiantes los procesos áulicos, cómo se van tejiendo, cómo se va dando ese entramado complejo que es el aula, porque el aula es una unidad compleja, singular también, así como singular es cada sujeto, singular es cada aula. Y bueno, tenemos que tratar de entenderlo para poder intervenir y construirla como una aula inclusiva, desde esta cultura en práctica inclusiva que tanto deseamos. Y bueno, tendremos que en este desarrollo curricular también implementar el diseño universal en el aula inclusiva, asegurando la accesibilidad del aula. Y esta accesibilidad quizás, esto lo quería remarcar en forma muy puntual, más allá que hemos estado hablando mucho de esta variedad de opciones que tenemos que darles a nuestros estudiantes, es el acceso a los espacios, pero claro, muchas veces me dicen el docente, pero eso no depende de mí, yo no, yo si la escuela no es accesible, no depende de mí porque la infraestructura no es accesible. Nosotros podemos hacer mucho por la accesibilidad, más allá que evidentemente la responsabilidad la tiene la escuela en esto de generar una estructura edilicia accesible para todos, pero evidentemente también desde mí a ser docente, yo puedo llegar a plantear, ¿no es cierto? Bueno, distintas estrategias para sobrellevar las dificultades que tengo. Bueno, tengo un primer piso y una persona en silla de ruedas, la clase será en la planta baja. Eso como una medida alternativa, mientras tanto, para que esa persona pueda acceder realmente como cualquier otra. Entonces, esta ubicación física, espacial, accesible y necesaria, ¿dónde se va a ubicar? Pero sin separar, porque si una de esas yo digo, bueno, pero tiene que ubicarse adelante y lo separo del resto porque, bueno, la silla de rueda quizás necesita mucho espacio. No, bueno, pero tiene que estar en grupo junto con sus compañeros, como cualquier otro. Opciones de organización de espacios, que los sujetos puedan movilizarse bien dentro del aula. También el acceso a la información y la comunicación, que tendremos que ofrecer, como decíamos recién, varios recursos, materiales, fuentes y modos de información y comunicación que estén en el acceso, si necesitan trabajar con materiales digitalizados, con braille, con, bueno, y así, todos estos recursos. Algunas personas incluso necesitarán un traductor en lenguaje de señas, que eso lo tendría que proveer la propia escuela, o el Estado, digamos, tendría que garantizar el Estado en esto de las ayudas técnicas que también son necesarias, ¿no? Y las tecnologías accesibles. Y bueno, y también en esto de desarrollar el currículo implica implementarlo planificado según esta variedad de opciones que estuvimos hablando, de estrategias, de recursos, de desafíos implicados, ¿no? De apoyos que quizás uno necesite más que el otro. Entonces vamos a implementar aquello que planificamos. Pero, por supuesto, más allá, más adelante lo digo también, ajustando sobre la marcha, ¿no? Ofrecemos también variedad de variadas y reajustadas opciones para reincentivar el deseo por aprender. También organizamos y presentamos la clase según sus momentos, inicio, desarrollo, cierre, pero considerando los diversos ritmos, porque a veces quizás algunos necesiten más tiempo en ese inicio, ¿no? Y bueno, y en eso tendremos que dar más tiempo si vemos que el grupo así lo necesita, para poder anclar conocimientos previos, proporcionar directrices, procedimientos, reglas claras, pero también flexibles, ¿no? Es decir, que los alumnos sepan qué es lo que deben hacer, y cuáles son sus márgenes de opciones y oportunidades.
estímulo a la participación de todos, no solamente en las actividades áulicas, sino extraáulicas, de todos, optimizando el uso también de las tecnologías, haciendo este seguimiento permanente, como decíamos, el ajuste sobre la marcha y sobre todo buscando siempre que todos tengan éxito de acuerdo a sus capacidades, pero esperando siempre lo mejor de cada uno, ¿no? Maximizar logros en cada uno. Y en esto voy a hacer, profundizar un poco quizás en dos estrategias así claves que me parecen muy importantes, que lo voy a decir un poco rápido porque estoy viendo que ya estamos como bastante avanzadas la hora, que es el trabajo grupal cooperativo y quería desarrollar un poco más lo que es el trabajo por proyectos. Y en esto, ¿por qué? Como estrategias docentes para un aprendizaje activo y relevante, decíamos, el trabajo cooperativo es clave. ¿Por qué? Porque es aprender juntos, acuérdense que decíamos, ¿no es cierto? Este aprendizaje es colaborativo, entonces es justamente en esta riqueza que implica la diversidad de un trabajo cooperativo que nos enriquecemos y aprendemos, ¿no es cierto?, de forma más rica y relevante. Entonces, tenemos que trabajar cooperativamente, pero para que ese trabajo sea realmente un trabajo valioso, tiene que ser desde un currículum a reconstruir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que se hace es, bueno, repetir las consignas de las preguntas de una guía de trabajo, repiten lo que en definitiva tiene que decir un libro, un texto, o hoy que bajan tan fácil de la información acríticamente nuestros estudiantes de quizás de algunos espacios de internet, y en donde realmente no hay una producción, no hay una discusión, no hay una reflexión sobre el trabajo, no hay una indagación. Bueno, ahí tenemos que reconstruir, reflexionar, criticar, comparar, establecer distintas, digamos, actividades que me impliquen, ¿no es cierto?, un aprendizaje, como decíamos, relevante. Para lo cual necesito que sea una actividad áulica, porque si es solo extraáulica, evidentemente, ¿qué pasa? Nos queda como un espacio que no puedo supervisar. Y aquí es importante el seguimiento de la tarea, pero también el seguimiento del funcionamiento del grupo como grupo. Asegurarnos que cada uno tenga un rol y un aporte según sus capacidades, que pueda realmente estar interactuando y desde esta responsabilidad compartida que significa el trabajo cooperativo, ¿no? Esta interdependencia que necesitamos que sea una realidad. Y bueno, y en esto también maximizando logros de cada uno, que cada uno pueda realmente aportar algo rico. En esto, una de las estrategias que son muy relevantes es poder rotar roles de coordinador, del líder, del secretario, del que lee las conclusiones, para que todos en algún punto siempre hayan tenido esta experiencia de ser líderes, más allá que tengan una discapacidad o no. Dice que todos, cada uno, además, el tímido se va a ver muy también favorecido. Rotar los grupos, que cada uno tenga la posibilidad de estar con cada uno de sus compañeros en estos grupos heterogéneos, facilitar opciones de evaluación individual y grupal, de autoevaluación. Y bueno, el método por proyectos, que es un método también sumamente rico y que se complementa con este aprendizaje cooperativo, pero que también puede ser un trabajo autónomo, autogestionado, que implica que, bueno, podemos elegir como estudiantes qué proyectos realizar en función, por supuesto, de aquellas cuestiones que son los temas relevantes que forman parte del currículum común, ¿no es cierto? Entonces, trata de balancear este currículum común y el interés de cada uno de estos estudiantes, fomentando el contacto con la realidad, el sentido crítico, así también la toma de iniciativas, la toma de decisiones, las elecciones y básicamente la motivación. Entonces, así podemos trabajar el tema campo-ciudad, por ejemplo, y trabajar desde distintas inteligencias, en donde cada uno va eligiendo qué quiere hacer. Uno quizás profundiza cuestiones que hacen a la economía campo-ciudad, otros pueden estar trabajando más cuestiones que hacen a la. Uy, no sé qué pasó acá.
Bueno, y en esto, bueno, no sé qué pasó acá, pero ahí está. Dice, decíamos Campo Sud, disculpen. Y en esto, 0 minutos. Uy, queda poquito. Bueno, entonces vamos a seguir con la evaluación del currículum, que nos está quedando poco tiempo. Decíamos el método por proyectos, para cerrar, perdón, lo anterior, perdón porque se ve que estamos muy con el tiempo justo. Implica No esto, ¿no? La te posibilidad. preocupes, María Eugenia. Podemos continuar. Qué pena interrumpirte, pero continúa y yo te voy a avisar cuando estemos próximos al periodo de preguntas y comentarios. Entonces tú continúa y yo te doy 5 minutos antes para que entremos a esta sesión. Entonces vuelvo a la diapositiva del método por proyectos. Sí, me había marcado acá como que estaba en 0 minutos. Digo, bueno, pensé que ya estábamos como vencidos. Bueno, gracias, Valentina. Entonces decimos, este método por proyectos nos ayuda, como decíamos en este ejemplo, a que puedan elegir los estudiantes. Entonces, como decíamos, uno elige en esto del campo ciudad, trabajar más lo que hace a. Quizás lo que hace a la economía, otros a la forma de vida, otros a lo que es las cuestiones edilicias, en fin. Y esto hace que cada uno pueda ir buscando videos, dramatizaciones, podemos trabajarlo con entrevistas y desarrollando así distintas inteligencias, porque vamos a estar la intrapersonal y quizás la naturista, y vamos a estar trabajando inteligencia incluso en el proyecto de economía, vamos a estar trabajando la lógico-matemática. Y a su vez, cuando después todos en la asamblea general, en donde todos presentan las conclusiones de los trabajos, aprendemos unos de otros y no solamente aprender del docente, que es tan relevante, poder aprender unos de otros. Y llegó el tema de la evaluación, ¿cierto? Clave también en esto, y implica evaluar para el mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza. Por eso, como punto clave en esto de la evaluación desde el diseño universal, enuncio esta necesaria evaluación formativa de y para aprender. Porque si nosotros evaluamos para el aprendizaje, estaremos también evaluando para mejorar la enseñanza, ¿no? Para que cada vez ajustar justamente esta enseñanza a lo que realmente está sucediendo en el aula, lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Entonces, esa evaluación va a tener que ser contextual, con esta mirada compleja de este entramado áulico, para poder generar procesos participativos también de reflexión crítica de qué está sucediendo. Así que tiene que ser una evaluación no solamente cuánto aprendió de qué, sino de cómo aprendió, si realmente qué pasa con los valores, qué pasa con las actitudes, cuáles son las competencias fundamentales. Para lo cual, evidentemente, es importante tener bien claros los objetivos que nosotros perseguimos, ¿no? Que esta evaluación sea una evaluación continua de procesos y resultados que realmente ayude desde la equidad, ¿no es cierto?, a no estigmatizar ni marcar a nadie, ¿no?, a discriminar a nadie, ¿no? Reajustar e innovar permanentemente a nivel de la evaluación. Y hacer este proceso, el proceso de meta-evaluación, que significa poder evaluar nuestros procesos de evaluación. Es decir, evaluar cómo estamos evaluando, que quizás nuestro error es que, como dicen algunos autores, estamos muy acostumbrados a evaluar lo que podemos medir y no lo que realmente necesitamos evaluar, ¿no? Y en esto a veces caemos en errores como grandes, ¿no? Alentar siempre de las producciones de nuestros estudiantes, los logros, ¿no?, de todos. Flexibilizar los criterios de promoción y acreditación. Y en esto, evidentemente, es una de las cuestiones más complejas de hoy, porque implica muy especialmente que tengamos en cuenta en los niveles obligatorios que nosotros tenemos que asegurar el progreso y participación y aprendizaje de todos los estudiantes en función de sus ritmos, ¿no? Para lo cual ese alumno tiene que poder promocionar junto con sus compañeros, tiene que tener una acreditación como le corresponde a cualquier otro de sus compañeros. Entonces,
Esto es un desafío muy grande, ¿no? Sobre todo, como decimos, en los niveles obligatorios, ¿no? Del sistema educativo argentino, para que todos los estudiantes puedan terminar su secundario común, que es un poco la foto esta que quise mostrar al principio. Para esto tendremos que flexibilizar también nuestros instrumentos de evaluación, ¿cierto? Para todos y no para uno. Es decir, no es que voy a flexibilizar solo para ese alumno que tiene una discapacidad. Sin separar. Pluralidad de instrumentos, variedad de recursos, todo esto ya lo estuvimos diciendo, de fuentes, de escritas, en computación. Quizás ese alumno tendremos que tomar una computadora. Ah, bueno, pero si lo profesionó y se me baja en el Google, de Google las cosas que le estoy preguntando, bueno, desconéctalo de internet mientras esté haciendo la evaluación, pero necesita la computadora. Variedad de opciones también en esto, en la intensidad y las formas de apoyo que requiere ese sujeto. Ese estudiante quizás lo que necesite para trabajar a la hora de la matemática es la calculadora, no se lo voy a sacar a la hora de evaluación en la calculadora porque está haciendo matemáticas y genera, digamos, todos estos procesos de resolución de problema a partir de tener una calculadora. Entonces tendrá que tener ese material como apoyo. O quizás un mapa conceptual como referente, en fin. Esta cuestión es clave porque evidentemente si nosotros estamos necesitando apoyarlo más desde mediaciones más concretas, tendremos que hacerlo como docente también a la hora de la evaluación. Porque ese aprendizaje, acuérdense, como dice Vygotsky, ¿no es cierto? Ese aprendizaje que hoy, digamos, es su zona de desarrollo próximo, será su desarrollo actual a futuro, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta esta necesidad de justamente seguir apoyándolo en los procesos de evaluación. Priorizar objetivos por sobre contenidos o por sobre el instrumento, calidad por sobre cierta cantidad. Utilizar la misma escala de calificación para todos, porque no es que a veces en una escuela nos dijeron, bueno, todos los chicos eran evaluados en una puntuación del 1 al 10, menos las personas con discapacidad que eran evaluadas aprobado o no aprobado. No, ¿por qué? Eso es discriminatorio. Entonces, tiene que ser semejante al resto, igual que el resto. La cuestión que tenemos que empezar a hacer es que podamos evaluar en función de los avances de cada uno de nuestros estudiantes y no hacer una evaluación comparativa con el resto. Esto es clave. Devolución y comunicación y revisión de los resultados. En este sentido, necesitamos poder comunicar los resultados para que nuestros alumnos puedan revisar cuáles son sus errores, en qué se confundieron, qué pueden mejorar, cómo mejorar. Que las familias también sepan cómo mejorar y cómo ayudarles. Y podamos hacer esto un proceso de revisión conjunta con los otros docentes, posibilitar la recuperación de las evaluaciones, porque no tenemos que ser tan tajantes, ¿no? Probó y bueno, quedó, ¿no es cierto? Ese uno de por vida, decimos nosotros, que puedan recuperar realmente esas calificaciones, a veces que son negativas. Eso para todos, no digo solamente para unos. Y ofrecer opciones, insisto, de autoevaluación individual y grupal, para que justamente posibilite esa autorregulación, ¿no? Esto que hablamos de la necesaria autodeterminación, que lo puedo hacer cuando puedo evaluarme y autorregularme, ¿no? En este proceso educativo, ¿no? Y bueno, y acá las fotos de una niña que empezó su jardín, Malena, pequeña, que fue a su primaria, después a su secundaria con sus amigas, y la vemos allí con su uniforme junto con sus compañeros, y la vemos egresando con su diploma, ¿no? Al lado de sus amigos, ¿no? Sus amigas que, bueno, son un grupo diverso. Y he querido traer a nivel de historia y vida, porque cada uno de mis estudiantes, cada uno de ellos es una historia de vida, que tenemos que nosotros ayudar a que realmente la vivan
lo mejor posible, con el disfrute que implica, ¿no es cierto?, el poder aprender, ¿no?, junto con los demás, aprender como uno más, como todos. Y yo creo que eso es, ¿no? Estas historias de vida que nosotros como docentes tenemos como la fantástica tarea de poder ayudar. De allí, en esta nueva forma de ser docente, tenemos que aprender a ser competentes para enseñar a la diversidad, pero basados básicamente en un cambio de actitud, desde un compromiso ético con el aprendizaje de todos y cada uno de mis estudiantes. Y en esto quise traer un texto de Huygens que nos dice: la utopía no es ilusión, es una invitación al trabajo esperanzado con alegría. Y es en esto que, bueno, yo quiero invitarlos a todos y a cada uno de ustedes a que trabajen, ¿no?, con esperanza y con alegría hacia una educación inclusiva para todos y cada uno de los estudiantes. Muchas gracias.